Porque Murat le pide una cuenta a Nazlı. No puede obtener respuesta. Nazlı le informa a Yusuf que calme a Murat, quien, enojado, rompe algunos objetos en la habitación. Yusuf y Murat van juntos a la empresa y se les ocurre una idea sobre el motivo de los acontecimientos. Murat está seguro de que su madre está detrás de este incidente de separación. Asud ya le ha dado la noticia a Melek y las celebraciones han comenzado en el frente angelical con Ayşe. En la etapa final del plan, Asud desempeña muy bien su papel. Cuando Murat le cuenta a Asud lo que piensa, Asud se siente herida por lo que su hijo piensa de ella. Nazlı es quien lo defiende. Mientras Asud sigue lastimando a Nazlı con Cemre, supuestamente con buenas intenciones, Yusuf afirma que Murat debería disculparse con su madre. Al ver a Nazlı, Rustam buscará formas de infiltrarse y obtener ganancias. Oya habla con Kerem y le dice que ella asumió la culpa por su deuda con él. Kerem no puede entender por qué Yıldız no le contó sobre este incidente. Pensando que los dos le ocultan algo, llama a la puerta de Yıldız. Por esta razón, Yıldız no puede hablarle del sol. Cuando Kerem Yıldız llega a casa a medianoche, ve el sol, lo que inquieta a Kerem Yıldız. Zeynep le hace preguntas a Nazlı sobre sus vacaciones en Italia. Nazlı está preocupada por esta situación. Asud ve que su plan está funcionando y se pone feliz. Quiere consolar a Nazlı. Atis reacciona cuando cuestiona la actitud de Murat hacia Cemre. Nazlı se da cuenta de todo, pero no puede compartirlo con Murat. Murat le da una sorpresa a Nazlı para animarla. Se pone el anillo en el dedo en la playa. Aunque Nazlı estará feliz por un corto tiempo, obtendrá su parte del truco de Asud. Los malentendidos superpuestos, lo que oye y ve, llevan a Nazlı al borde de una gran decisión. Melek estaba encantada con el gran plan que había aprendido. Sorprendida por lo que escuchó, Nazlı le devuelve el anillo a Murat y le dice que no puede hacerlo. Zumbul le pide ayuda a Ramo para evitar que Oya se vaya. Kerem abrirá una nueva página y se ofrecerá a estar con Yıldız. Elvan también lo apoya. Yıldız decide contarle a Kerem todos los hechos durante la cena. Mientras comienza a prepararse para esto, lo que aprende de Ramo lo sorprende. Rustam localizó a Murat, a quien describió como un novio rico, y llegó al frente de la mansión. Al ver que Murat y Nazlı se acercan cada vez más, Asud pone en marcha un plan más complicado. Alit no puede decir la verdad porque no quiere arruinar la felicidad de su hija. Asud toma medidas para que Murat dé pasos equivocados. Murat está atrapado entre la vergüenza que siente hacia Cemre y Nazlı. Le cuenta a Atis sobre su plan de abandonar la habitación privada y organizar una comida para el alma de Cemre. Atis, que actúa mientras Nazlı no está en casa, está muy sorprendida por esta situación. Asud involucra a Zeynep e impide que las pertenencias de Cemre sean entregadas a Nazlı sin verla. Nazlı y Murat se encuentran cara a cara. Nazlı, que está emocionada por irse de vacaciones a Italia, se confunde cuando ve el álbum de Italia en la mansión. Oya ha iniciado los preparativos para ir a Esmirna. Zumbul y Alit no pudieron disuadirlo. Aunque Zumbul lo intenta de varias maneras, Oya ni siquiera quiere vivir en la misma ciudad que Kerem. Kerem llega a la casa de Yıldız y se encuentra con Gunos. Mientras los dos se aman mucho sin darse cuenta de todo, Yıldız intenta reunir el coraje para decir la verdad. Rustam persigue a Murat por la indiscreción de Zumbul. Nazlı está llena de dudas de que Murat la ame porque se parece a Cemre. Asud alimenta esta sospecha, que creó gracias a su amiga a la que presentó como psicóloga, con una actuación magistral en cada oportunidad. Cuanto más quiere Nazlı creer en Murat, más parece que Murat frustra todos sus esfuerzos. Todo se ve así desde la perspectiva de Nazlı. Asud organiza otro pequeño juego para revelar la sensibilidad de su hijo hacia el recuerdo de Cemre frente a los ojos de Nazlı. En este juego, sacrificará a Melek, aunque sea temporalmente. Sin embargo, como no esperaba, Nazlı y Murat tendrán un enfrentamiento al final del juego y Nazlı tendrá la oportunidad de hacerle a Murat las preguntas que tiene en mente. Aunque pueda parecer que a estas alturas el amor ha prevalecido sobre el mal tiene muchas más bazas y cada una de ellas saldrá a relucir cuando llegue el momento. Cuando Kerem y Oya se encuentran, son como dos extraños. Aunque ambos sienten algo el uno por el otro, esto no es suficiente para volver a unirlos. Oya sabe que Kerem tiene un bebé y cree que su lugar es con su familia. Kerem está muy enojado con Oya. Cuando Oya actúa cruelmente para alejarlo, Kerem la borrará por completo esta vez. Yıldız no sabe cómo decirle a Kerem que tienen una hija. Oculta esto desesperadamente a Kerem. Sin embargo, el padre no podrá impedir que la hija se encuentre. Con el engaño de Asud, Nazlı se convence más de que Murat no puede olvidar a Cemre.
Si bien Assoud parece apoyar a Nazlı, en realidad alimenta su sospecha sobre Murat. Aunque Nazlı no puede decirle a Murat lo que piensa, sus sospechas inevitablemente aumentan cuando se entera de que él fue a la tumba de Cemre. Si bien Assoud fue quien le hizo saber esto, fue Melek quien le dio la noticia. El amor de Nazlı y Murat se pone a prueba en este círculo del mal. Assoud no piensa dejar su trabajo al azar. Presenta a un amigo suyo que es psicólogo y deja que Nazlı lo vea. Nazlı comenzará a perder la esperanza después de lo que escucha de la mujer que creía que era psicóloga. Porque en Nazlı se ha plantado una nueva semilla de duda. Murat ama a Nazlı porque se parece a Cemre. Kerem ha salido de prisión y ahora se encuentra en casa. Mientras Oya está fuera de su vida, Yıldız está con él. Es muy difícil para Yıldız tener que permanecer en silencio sabiendo el secreto de que la memoria de Rustom realmente ha regresado y estar en el mismo ambiente con él todo el tiempo. Lo que es aún más difícil es decirle a Kerem que tienen una hija. Durante su enfrentamiento con Yıldız, Oya se entera de que ella se ha rendido por completo con Kerem. Solo queda confesarle a Kerem que tienen un hijo. Sin embargo, sabe bien que esta confesión cambiará la vida de todos. Después de preocuparse por Murat todo el día, cuando Nazlı lo ve frente a ella, lo abraza sin pensar. Esta es la primera vez que están tan cerca de forma espontánea. Las amenazas que recibió Murat son la agenda principal en la mansión. Sin embargo, hay otra agenda para Assoud. Esta es la situación emocional que se desarrolla entre Nazlı y Murat. Assoud se enfrenta a Nazlı y le dice que está al tanto de todo, por lo que la restringe directamente. Murat se vuelve más valiente después de ver lo preocupada que está Nazlı por él y cómo lo abraza cuando regresa. En este punto, no ve ninguna razón para no abrirse a Nazlı. Nazlı, por otro lado, se ve obligada a considerar las palabras de Assoud así como sus sentimientos por Murat. Oya es detenida en su casa por Yıldız. Tiene las manos atadas y está indefenso. Yıldız ya se presentó ante Rustem. Hiere a Yıldız Rustem, quien ya ha decidido quitarle a su hija, pero aún así no logra secuestrarla. Cuando regresa sin esperanza, está dispuesto a sufrir el castigo. Para Oya, ya no es tan fácil como solía ser denunciar a Yıldız y liberar a Kerem. Después de que Murat presencia el comportamiento de su madre hacia Nazlı y lo previene, la distancia entre él y Nazlı se cierra un poco. Murat quiere que Nazlı lo vea como su propio hogar. Él está dispuesto a hacer lo que sea necesario para que ella se sienta cómoda. Lo más importante es que le pide que lo llame por su nombre. En este sentido, todavía es pronto para Nazlı. Assoud piensa seriamente en la actitud de su hijo hacia Nazlı y comienza a sospechar que Murat siente algo por Nazlı. Cuando no puede obtener las respuestas que quiere de Melek sobre este tema, se presenta ante Furkan. Le hará preguntas difíciles a Furkan y las respuestas a esas preguntas llevarán a Assoud a tomar algunas decisiones. A medida que la distancia entre Nazlı y Murat se vuelve a reducir,